¿Me alcanzan a escuchar bien? ¿O hablo más fuerte? Más fuerte, o acércate más, no sé. ¿No va a entrar el doctor Lascano hoy? Dentro de los objetivos de la clase, pues el día de hoy vamos a ver la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, clasificación y tipos de infarto, cómo se manifiesta clínicamente, cómo se establece el diagnóstico, estudios de imagen, tanto de electrocardiograma como tomografía, placa de tórax o resonancia magnética y su sensibilidad y especificidad, el tratamiento y las intervenciones en agudo, así como el manejo y seguimiento de los pacientes que han presentado síndromes coronarios agudos y algunas condiciones especiales. Tenemos como definición de infarto agudo al miocardio que se va a basar en la presencia de daño miocárdico agudo, el cual se va a ser detectado a través de biomarcadores cardíacos. Eso se va a definir como una elevación de las troponinas cardíacas por al menos con un valor por encima de la percentil 99 sobre su valor de referencia, así como evidencia de isquemia miocárdica aguda, ya sea detectada por pruebas de imagen, electrocardiograma o bien clínicamente. Tenemos que a nivel mundial la cardiopatía isquémica representa 1.8 millones de muertes anuales. Aquí puede encontrar sobre todo que el 20% de estas muertes se va a encontrar en el continente europeo, en donde más se ha estudiado la epidemiología del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST es en Suecia. En el 2015 se estimaba aproximadamente 58 muertes por cada 100.000 diagnósticos de infarto agudo de miocardio. Sobre todo las muertes ocurren por complicaciones del infarto en la fase aguda. Menciona que en cuanto a Estados Unidos, aproximadamente 900.000 personas van a experimentar un infarto agudo de miocardio por año, de las cuales el 20% van a morir antes de llegar al hospital y el otro 30% va a fallecer dentro del primer mes de que sufrió el infarto. Dice que en general en los estudios, la mortalidad hospitalaria, sobre todo en países de la Unión Europea, varía entre el 4 y el 12%, sin contar los pacientes que no alcanzaron a llegar al hospital. En cuanto a nuestro país, esta información la saqué de un artículo que se hizo en el IMSS en siglo XXI, sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En reportes del INEGI, se ha estimado que hay una muerte cada 4.3 minutos por cardiopatía isquémica, es decir, fueron 121.000 casos en el año 2015. Teniendo en cuenta que el IMSS cubre a 2/3 partes de la población del país, es decir, más de 70 millones de derechohabientes, fallecen aproximadamente 138... Fallecen aproximadamente 138 derechohabientes al día a consecuencia del infarto agudo al miocardio. Se menciona que antes de que se estableciera la herramienta de código de infarto, la principal causa de muerte en México era la cardiopatía isquémica y ocupaba el 28% comparado con la otra población promedio que es 7.9%. Una vez que se implementó el código de infarto, esta incidencia se ha visto disminuida. Pues los factores de riesgo, como hemos venido viendo desde que vimos angina inestable, tiene que ver con factores que son modificables y no modificables. También tiene que ver con un poco con la edad y el sexo. Dice que los síndromes coronarios agudos van a ocurrir de 3 a 4 veces más en hombres comparado que en mujeres, pero esta población de menores de 60 años de edad. A partir de los 75 años de edad, las mujeres van a representar la mayoría de casos de infarto agudo al miocardio. Los factores que se han asociado pues, son los que hemos visto, el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la edad avanzada, el aumento de colesterol de baja densidad, la disminución del colesterol de alta densidad. Otros que se han asociado también es el aumento del fibrinógeno, el aumento de la homocisteína, la proteína C reactiva, las lipoproteínas, o polimorfismos en el gen de la ECA. Bueno, veremos un poquito nada más para poder distinguir las manifestaciones clínicas del infarto o qué alteraciones hay. Un poquito de anatomía coronaria, tenemos que estar dado por la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda a su vez se divide en la arteria descendente anterior izquierda
y la arteria circunfleja izquierda. Más adelante vamos a ver caras y Reagan para poder de ahí distinguir en el electrocardiograma qué afectación de miocardio fue la que se dañó con el infarto. Tenemos que aproximadamente el flujo sanguíneo coronario es de 225 mililitros por minuto, es decir, hay 0.7 a 0.9 mililitros por cada gramo de miocardio en minuto. Entonces, una vez que se estenosa o que se ocluye una fracción o segmento de una arteria, pues el daño en la necrosis se va a establecer de manera rápida y progresiva. Y pues aquí, por ejemplo, vemos que si la oclusión, ahorita vamos a ver que hay varios mecanismos que pueden llevar al infarto. Tenemos que la oclusión de la arteria ascendente anterior izquierda va a dar manifestaciones a nivel de la cara septal, a nivel de la cara picada anteroceptal, o va a dar a nivel de la cara anterior. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en la cara septal, lo vamos a ver reflejado en las derivaciones precordiales B1 a B2, en la cara picada en las derivaciones B1 a B2 y luego de B4 a B6. Cuando hablamos de un infarto anterior extenso, vemos que está afectada la descendente anterior izquierda y vamos a ver que la vamos a ver reflejada en derivaciones D1 a BL y de B1 a B6. Más adelante, igual cuando vemos electrocardiogramas, va a venir un repaso más sencillo de esto también. Cuando vemos, por ejemplo, alterada la cara lateral, es que hay una afección de la circunfleja izquierda y la vamos a ver manifestado de B5 a B6, de D1 y a BL. Cuando vemos que hay alteraciones tanto de la arteria coronaria derecha como de la circunfleja izquierda, podemos ver que está alterada, las manifestaciones se van a llevar a cabo en la cara inferior y vamos a poderlas reflejadas en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Bueno, la fisiopatología, ¿cómo ocurre esto? Pues una vez que el flujo sanguíneo coronario se ve obstruido, a los segundos y minutos se va a ver reflejado por muerte celular miocárdica. Esto va a ser secundario pues, a la isquemia prolongada. Los primeros cambios que se pueden ver en el infarto es que va a disminuir los depósitos de glucógeno. El ATP se va a ver reducido. Entonces, al estar reducido lo que suministra energía al músculo, pues el flujo también va a disminuir, el flujo sanguíneo coronario también va a disminuir. Y eso se puede observar dentro de los primeros 10 a 15 minutos de isquemia. Por eso vamos a ver más adelante que es relevante poder reperfundir a un paciente de manera oportuna y temprana. Claro que eso también se va a ver, esto puede cambiar dependiendo si hay circulación colateral que compense a la arteria coronaria que está ocluida. Al final de cuentas lo que se va a ver es, pues, es la necrosis del miocito, lo que va a llevar a necrosis de todo el músculo cardíaco. Y al haber necrosis del miocardio, se van a elevar los biomarcadores cardíacos, como son las troponinas. La clasificación clínica del infarto al miocardio se divide de tipo 1 al tipo 5. Vamos a tener que el infarto agudo de miocardio tipo 1 está dado por eventos aterotrombóticos, es decir, por una placa. La placa puede ocluir totalmente o no ocluir totalmente lo que es a la arteria afectada. Entonces, es el primer tipo es aterotrombótico. Se habrá reflejado igual por un aumento o un descenso de los valores de troponina en agudo. Porque si vemos que hay troponinas elevadas, pero si tomamos una curva y los valores se mantienen estables, quiere decir que hay un daño crónico al miocardio. Y pueden ser por otras causas, por ejemplo, por enfermedad renal. Además de esto, vamos a evidenciar síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios electrocardiográficos, aparición de ondas Q-patológicas, o en pruebas de imagen vamos a ver que hay pérdida de la viabilidad miocárdica o anomalías de la movilidad miocárdica. O bien, una vez que un paciente se le ha hecho una autopsia, podemos ver que hay un trombo, o por angiografía coronaria también podemos evidenciar el trombo. El tipo 2 va a estar dado por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Igual puede ser por fenómenos de aterosclerosis, por fenómenos de vasoespasmo coronario, que también generan disminución del aporte sanguíneo, por una disección coronaria de tipo no aterosclerótico. O igual lo que es
desequilibrio entre el aporte y la demanda que puede ser por hipertensión, por hipertiroidismo, por anemia. Los criterios también van a estar dados por el aumento o la disminución de los valores de troponina por arriba del valor de referencia. Y también se tiene que evidenciar ya sea síntomas de isquemia miocárdica, cambios electrocardiográficos, aparición de ondas patológicas o pérdida de vialidad miocárdica por estudios de imagen. Dice que la frecuencia de infarto agudo al miocardio con elevación del ST de tipo 2 se encuentra entre el 3 y el 24% de los casos. Y pues aquí vemos lo que les mencionaba. Cuando se debe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, puede ser por hipotensión, anemia, insuficiencia respiratoria, bradiarritmias, hipertensión, aterosclerosis o espasmo coronario, o embolia. También tenemos otro tipo de infarto que es el tipo 3, que son aquellos pacientes que lamentablemente no se les alcanzó a tomar estudios de bioquímicos como troponinas. Esos pacientes, a consecuencia del infarto tan agresivo, masivo, pues fallecieron. Entonces, a lo mejor llegaron al hospital, se les alcanzó a tomar un electrocardiograma y se pudo evidenciar fibrilación ventricular, pero hicieron una parada cardiorrespiratoria y fallecieron, y pues ya no se puede detectar el infarto si no es por autopsia o por los cambios electrocardiográficos. El tipo 4 pues está relacionado con procedimientos invasivos, como en este caso está el tipo 4A, que se relaciona con la intervención coronaria percutánea después de 48 horas de que se ha llevado a cabo. Este se va a poder determinar porque hay una elevación de las troponinas 5 veces por arriba del límite superior de referencia, de acuerdo a valores normales basales. Pero si ya se hizo, pero si antes de hacer el procedimiento ya se tenía como elevada las troponinas, se tiene que haber una elevación, entonces por arriba del 20%. Igual también se va a evidenciar que hay cambios isquémicos, que hay ondas Q, que hay evidencia de imagen de pérdida de viabilidad miocárdica, o que hay hallazgos angiográficos compatibles con alteraciones en las arterias coronarias que evidencian que puede haber un trombo o que se estenosó. El tipo 4B es como una subclasificación que se debe a trombosis del estén. Subaguda dentro de las 24 horas, puede ocurrir al mes, o puede ocurrir de manera tardía, que son de 30 días a un año, o muy tardía, que ya es posterior al año de que se implantó el estén. Es el infarto tipo 4C, ese se debe a reestenosis del estén, o reestenosis después de la angioplastia con balón. Luego tenemos al tipo C, que se debe también está relacionado con la cirugía cardiovascular de revascularización, que puede ocurrir 48 horas después del procedimiento. En este caso, lo que se requiere aquí es que si tienes un valor de troponinas normales basales, para poder decir que se debió a cirugía de revascularización, tienen que aumentar las troponinas por arriba del 10 veces el límite superior del que tenías ya basal. O si bien tenías ya las troponinas elevadas, tiene que haber una elevación por arriba del 20%. Y también poderse evidenciar a través de cambios electrocardiográficos con ondas patológicas, o angiográficamente con una oclusión del injerto, o por pruebas de imagen con pérdida de viabilidad miocárdica. Normalmente se espera que tanto en la ICP como en la KBG se eleven las troponinas, pero no a este nivel de 10 veces el límite superior. También puede haber inicialmente en las primeras horas cambios o elevación del segmento CT o ondas de hiperagudas, pero posteriormente se va normalizando. Hay otro término que se ha acuñado más recientemente en los últimos artículos, que es el MINOCA, que se refiere a un infarto, pero sin enfermedad coronaria obstructiva, porque inicialmente se pensaba que todos los infartos eran secundarios a la placa de ateroma que obstruía la arteria. Pero se ha visto que no todos los infartos son por eso, que pueden ser no aterotrombóticos o no obstructivos. Aproximadamente lo que se ha encontrado en la bibliografía, que estos infartos ocurren entre el 1 y el 14%
de todos los infartos. Y quiere decir, o sea, se refiere a que no hay evidencia de enfermedad coronaria obstructiva cuando no se encuentra una estenosis por arriba del 50%. Puede haber una placa ateromatosa, pero del 40, del 30%, y esto se va a considerar dentro de MINOCA. Las características de este tipo de infarto es que se presentan en pacientes más jóvenes, es decir, por abajo de 60 años, en mujeres, en raza negra o del Pacífico, y en hispanos. La mortalidad al año oscila del 3.5%, sobre todo cuando se dan pacientes ya mayores. Si se dan pacientes jóvenes, la mortalidad es del 1.7%. Y se ha visto que tiene mejor pronóstico y que al año de que presentaron un infarto de tipo MINOCA, el 25% va a presentar angina. Hay varias características que se tienen que cumplir para considerar que es MINOCA. El primero de ellos es que cumpla con los criterios posuniversales de infarto agudo al miocardio. El segundo, ahorita vamos a ver ya desglosado cada criterio. El segundo, que no se evidenció obstrucción de las arterias coronarias en la angiografía. O, esto se va a definir que tenga una estenosis menor del 50%. Y el punto número tres es que haya ausencia de una causa clínica específica y manifiesta de presentación aguda, que no sea otra causa la que esté ocasionándolo. Y pues aquí están ya más o menos cómo se va a corroborar, por ejemplo, cómo es por angiografía, cómo se va a evidenciar que la estenosis sea menor del 50%, que las arterias coronarias en sí estén normales, que la alteración o que la estenosis sea menor del 30%, o que haya lesiones de ateroscleróticas, pero que sean mayores del 30%, pero menores del 50%. Y que no haya otras causas que estén ocasionando, por ejemplo, el infarto o la sospecha de infarto, como un embolismo pulmonar, una miocarditis. Pues el cuadro clínico es lo que hemos venido viendo, que va a ser un dolor torácico tipo opresivo, de intensidad progresiva, que se irradia al cuello, la mandíbula inferior, brazo izquierdo hasta tórax posterior, que se va a acompañar de descarga adrenérgica, náuseas, vómito, fatiga, hipotensión, palpitaciones, síncope. La duración casi siempre es mayor de 20 minutos. Y cuando vemos que hay hipotensión, es un pronóstico más desfavorable, porque se va a complicar con un choque cardiogénico y quiere decir que hay una afección de por lo menos un 40% de la masa miocárdica. Dentro de los síntomas que vamos a evidenciar, pues también son muy compatibles con síntomas que vamos a ver en pacientes que ya tienen arteriopatía coronaria crónica. Pues aquí se va a ver sobre todo, por ejemplo, bradicardia puede haber pulso débil, tercer ruido, o puede encontrar soplos de insuficiencia mitral cuando hay afectación valvular, un soplo sistólico de eyección cuando se evidencia que hay una estenosis aórtica. Podemos encontrar también manifestaciones de insuficiencia cardíaca como estertores, hepatomegalia. Pero esto ya es como, por ejemplo, ya son pacientes que tienen esas manifestaciones previamente, pero que no se habían hecho evidentes hasta que se presentó el infarto. Los síntomas que más frecuente vamos a encontrar pues son síntomas también de descarga adrenérgica. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico inicial? Pues lo primero, luego vamos a ver el algoritmo de qué es lo primero que se tiene que hacer. Es tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos que se tiene contacto con el paciente. Tiene que ser un electrocardiograma de 12 derivaciones. Se tiene que tener también contar con los medios para desfibrilar en caso de que el paciente así lo requiera. Esto debería ser en hospitales por lo menos de segundo nivel. También se tiene que tomar en cuenta, aparte del electrocardiograma de 12 derivaciones y sospechas de un infarto, que puede ser de pared posterior o de ventrículo derecho, derivaciones B7, B9 o derivaciones posteriores. También se tiene que tomar muestras de sangre. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de infarto con elevación del ST? Pues lo vamos a establecer de acuerdo a una elevación del segmento CT, de acuerdo al punto J, en dos derivaciones contiguas, con un punto de corte por arriba de un milímetro, en todas las derivaciones, a excepción de la derivación
precordial B2 y B3, en las que ahí se va a aplicar que tiene que estar por arriba de 2 milímetros para varones que son menores de mayores de 40 años o mayor de 2.5 para los hombres que son menores de 40 años y menores de 1.5 en estas derivaciones para mujeres independientemente de la edad que tengan. Esto nos habla de cambios sobre todo en agudo. Cuando encontramos, también podemos encontrar alteraciones que nos hablan de infartos previos. Por ejemplo, ondas Q que ya tienen horas de que ocurrieron. Ondas Q en las derivaciones B2 a B3, que son mayores de 0.02 segundos, o un complejo QS en las derivaciones B2 o B3. También podemos encontrar una onda Q mayor de 0.03 segundos y mayor de 1 milímetro de profundidad, o un complejo QS en las derivaciones D1 o D2, ABL, ABF, o de B4 a B6, o una onda R mayor de 0.04 segundos de B1 a B2, y un cociente RS mayor de 1 con una onda T positiva concordante en ausencia de que haya algún efecto de deconducción. Sobre todo en pacientes que, ahorita vamos a ver las características del infarto anterior y del infarto inferior. En pacientes con infarto inferior se recomienda registrar también las derivaciones derechas de B3 y B4, en busca pues, de que no haya un infarto de ventrículo derecho concomitante con el infarto inferior. También tenemos que tener en cuenta que hay varias causas que nos pueden dar elevación del segmento ST y no necesariamente ser infarto. Otras causas que pueden cursar con elevación del ST puede ser la hipertrofia del ventrículo derecho, causas de hipercalemia que pueden darnos ondas T picudas, pericarditis aguda, cuando vemos el tema vamos a ver que son muy parecidos las elevaciones, el síndrome de Brugada, en la angina de prismental, en embolismo, en tromboembolia pulmonar también vamos a ver elevaciones, o una cardioversión eléctrica. Bueno, el infarto en su mayoría, para hacerlo más sencillo, se puede clasificar en infarto anterior e infarto inferior. Tenemos que tener en cuenta que el infarto anterior es de gran extensión. Puede comprender lo que son las caras anterior, septal, lateral o una combinación de ellas. Tiende a cursar con reacciones simpaticotónicas. Tienen mayor repercusión hemodinámica a estos pacientes. Y aquí los trastornos de la conducción que pueden presentarse son de tipo infracianos y no responden a tropina. Y la mayoría de veces terminan requiriendo marcapasos permanente. El día viernes voy a presentar un caso de un paciente que cursó con un infarto y tuvo un... Bueno, después el viernes lo presentamos para ver este tipo de infartos y cuál es el manejo. Esos pacientes tienen buena respuesta a la fibrinolisis. El tratamiento analgésico casi siempre se lleva a cabo con morfina o derivado de la morfina. Y muchas veces, como es extenso, este paciente va a tener a largo plazo complicaciones como insuficiencia cardíaca. El infarto inferior pues, es de menor extensión. Puede ver comprometida lo que es la cara inferior o diafragmática, la cara posterior o inferior y con afectación del ventrículo derecho. Aquí los síntomas van a ser de tipo vagotónicos. La repercusión en la hemodinámica es menor y de aquí los trastornos de la conducción auriculoventricular son supraisianos, van a ser transitorios y casi siempre responden a tropina y no requieren la implantación de un marcapasos. Pero la respuesta a fibrinolisis es pobre. Aquí podemos usar para tratamiento analgésico lo que es tramadol o meperidina. Igual aquí también volví a poner cuáles son las caras que se ven afectadas y en qué derivaciones vamos a ver manifestado esto. Y aquí está de manera más sencilla todas las caras afectadas de cuando es un infarto anterior y cuando es un infarto inferior para buscar los hallazgos electrocardiográficos. En ese electrocardiograma, pues vamos a ver un infarto agudo del miocardio con inicios incipientes de que empieza a quererse elevar el segmento CT en la imagen A. En la derivación B1 y
En el B2 ya hay aumento o elevación del ST que podemos ver en B2, B3, B4, B5, B6. La imagen del lado derecho, vemos por ejemplo, en la imagen B, es una elevación del segmento ST, pero secundaria pericarditis, que es la elevación es más, es menos aplanado, es menos, el segmento ST está menos aplanado y menos horizontalizado, comparado con el A, que es un infarto agudo al miocardio, con la elevación ST, que está como más amplio la elevación, y es más aplanado el complejo, es convexo, y acá es un poquito más cóncavo para una pericarditis. Pero más que nada, aparte, los hallazgos electrocardiográficos no siempre son sugestivos o nos van a dar al 100% el diagnóstico de infarto. Por eso nos tenemos que basar en marcadores cardíacos y en la clínica que presenta el paciente. Y es una de imagen para poder establecer el diagnóstico. Aquí vemos un infarto con elevación del ST en la cara anterior, que la vamos a ver manifestado en las derivaciones precordiales de B1, B2, B3 y B4. Acá es una imagen que está en la que se ve la afectación de la cara anterolateral. Igual vemos afectación en D1, en ABL y B5. Y aquí es una imagen de un infarto de la cara inferior, en la que podemos ver manifestado la elevación del ST en lo que es D2, D3 y ABF. Y aquí es un infarto de ventrículo derecho, en el que vamos a ver también afectación del segmento ST, en lo que son derivaciones precordiales derechas de B1 a B6. Igual el viernes presento casos relacionados con estos electrocardiogramas. Bueno, tomar el electrocardiograma, que es como el punto más importante dentro de los primeros 10 minutos, tenemos que proceder a la toma de biomarcadores cardíacos o de daño miocárdico, como son las troponinas. Las troponinas que más se recomienda, pues, es la troponina de alta sensibilidad, que es la que casi siempre se va a ver elevada cuando hay daño miocárdico como tal, porque las CPK y las CPKM pues, no son específicas del músculo cardíaco. Tenemos que tener como este algoritmo. El día de ayer ya vimos más o menos una introducción, que tiene que haber, para considerar que el infarto es agudo, tiene que haber un ascenso o un descenso de la troponina. Si el valor de la troponina permanece estable por horas, quiere decir que ya era un daño miocárdico previo o que estaba asociado a otras causas, como la enfermedad renal crónica. Cuando hay cuando se puede ver que hay oscilaciones entre los niveles de troponina, puede ser por isquemia aguda, como es el infarto miocardio, que puede ser, como ya vimos, de tipo 1 o de tipo 2, o sin isquemia aguda, que puede ser solamente por daño al miocardio, que puede ser por una miocarditis o una insuficiencia cardíaca. Pero en esos casos, pues no vamos a ver, clínicamente no va a haber datos de dolor precordial, no va a haber datos de hallazgos electrocardiográficos que nos evidencian un infarto agudo reciente. Entonces vamos a poder descartar. Pues esto más o menos lo vimos el día de ayer también. Se dice que las troponinas se tienen que tomar sobre todo entre las 3 y 4 horas de que ingresó el paciente. Y posteriormente tomar a las 6 horas para ver si hay un cambio de las mismas o permanecen iguales. Pues ayer vimos también las causas de elevación de troponinas que no se deben a infartos, que pueden ser por daño miocárdico, tanto relacionado a isquemia como no isquemia. Y como vimos lo que es el estoma coronario, la embolia coronaria, la disección coronaria, por hipotensión,
o por otras causas que también generan daño miocárdico, como son la miocarditis, las miocardiopatías dilatadas, contusiones cardíacas o traumatismos cardíacos, por procedimientos invasivos, ablaciones de catéteres, o enfermedades sistémicas que pueden dar elevación falsa de las elevación de las troponinas y que podemos confundir con un infarto. Desde hemorragias subaracnoideas, sepsis, embolia pulmonar, enfermedad renal crónica, algunos fármacos quimioterapéuticos o pacientes en estado crítico. Dentro de los paraclínicos que se deben tomar, pues está un conteo, una BH. Se ha observado que dentro de las primeras 2 horas que ocurre el infarto va a haber una elevación de los leucocitos. Aproximadamente se elevan del 10,000 a 10,000 o 15,000. Estos valores van a ir disminuyendo conforme pasa la inflamación. A las 48 horas ya los glóbulos blancos van a estar dentro de parámetros normales. También tendremos que tomar medir los niveles de creatinina, sobre todo para calcular algunos fármacos que sí requieren ajuste renal, o ver que el daño miocárdico también se ha elevado una lesión renal aguda. Se menciona que también se tiene que tomar un perfil lipídico, porque vamos a ver más adelante que dentro de la terapia, hipolipemiantes, los pacientes se benefician con el uso temprano de esta. Entonces, determinar si un paciente tiene o no dislipidemias también es importante. También se tiene que tomar niveles de hemoglobina glicosilada para ver cómo está el control de la diabetes. Los estudios de imagen. Bueno, en un evento agudo, al final vamos a ver que lo primero en sí va a ser el electrocardiograma y ver si llegó dentro del periodo de ventana para someterla a intervención coronaria percutánea fibrinolisis. Y vamos a dejar para segundo término lo que son todos los estudios de imagen, que en ese momento nos pueden quitar tiempo, o estudios como química, electroditos séricos. Quizá los tomemos, pero los vamos a ver después. Lo importante es, salvar la vida del miocardio. Pero continuando con los estudios de imagen, vamos a ver que dentro de los primeros 10 minutos, si lo que nos va a identificar el infarto va a ser el electrocardiograma. Dentro de la primera media hora a las 12 horas, ya podemos apoyarnos de exámenes clínicos, así como otro electrocardiograma de control y biomarcadores. Y a partir de las 6 horas a 12 de que ocurrió el evento, ya podemos apoyarnos de estudios de imagen. Los estudios de imagen, más que nada nos van a ayudar a ver cómo está la viabilidad del miocardio, cómo está la motilidad, el engrosamiento, y eso nos va a hablar de que si hay o no isquemia, alteración o fibrosis. Y el hecho de que un estudio de imagen nos diga que el músculo cardíaco está normal, no puede descartar que haya algún infarto pequeño. Dentro de los estudios de imagen que vamos a ver, es la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética cardiovascular, la tomografía y radiografía. Nos van a permitir determinar qué tanto se ha afectado el miocardio, si hay no evidencia de hemorragia, si hay o no datos de daño masivo. Entonces, sí está indicado tomar un ecocardiograma de urgente, sobre todo porque eso nos va a predecir el riesgo que tenga un paciente de tener choque cardiogénico o una inestabilidad hemodinámica. Si no estamos muy seguros, sobre todo si no estamos muy seguros del diagnóstico del paciente, también podemos tomar un ecocardiograma de urgente antes de someterle a una coronariografía. Eso es después de que se ha sometido al paciente a una intervención coronaria percutánea, sí se recomienda someter a todo el paciente al resistente ecocardiograma, sobre todo para valorar la función y la viabilidad miocárdica o que no hay otras alteraciones estructurales. Y también después del alta vamos a ver más adelante que también a las 6 semanas se recomienda realizar otro ecocardiograma. El ecocardiograma se va a ver sobre todo manifestado cuando hay afectación en más del 20% del engrosamiento miocárdico transmural.
Este va a permitir, digamos que su beneficio es, va a permitir determinar la función del miocardio y cómo están las estructuras cardíacas, cómo está el grosor, cómo está la motilidad. También permite detectar otro tipo de cardiopatías que no son de origen coronario que pudieran estar contribuyendo a que el infarto sea más extenso. Va a depender del centro en el que estemos trabajando para determinar si hacemos un ecocardiograma de urgencia o nos esperamos para hacer un ecocardiograma ya de manera rutinaria o sistemática. Pues hay muchos pros y contras. Los beneficios, pues sí, es accesible. Lo podemos tener, por ejemplo, en urgencias. No es caro, pues es un estudio no invasivo. Nada más que también los contras es que va a depender del operador observador. Tu sensibilidad va a estar muy limitada por este tipo de causas. Y pues también el hecho de que podamos ver alteraciones en la pared y en la motilidad puede hacer que el daño no sea del todo agudo y sea algo crónico y pues no nos va a orientar mucho. La imagen es con radioisopos, pues vamos a ver la tomografía por emisión de positrones. Este es el de los únicos métodos que van a permitir determinar de manera, digamos, oportuna la viabilidad miocárdica. Pero es un método pues muy caro y pues no está disponible en muchos centros. La radiografía de tórax, pues como tal, como diagnóstico de infarto, pues no está recomendada. Más bien está recomendada para posterior a que se presente un infarto como estudio de seguimiento. Se puede solicitar cuando se tengan síntomas atípicos o se sospeche falla cardíaca. Lo que se puede encontrar en esos pacientes pues puede ser cardiomegalia. Y pues ya si vemos cardiomegalia y tenemos el electro con cambios de infarto, pues sí podemos pensar que es un paciente que ya tiene datos de insuficiencia cardíaca y por qué no se, y pues se pudo haber infartado. También nos va a permitir posteriormente ver si hay datos de edema agudo pulmonar o derrames pleurales, que son pues datos de falla cardíaca congestiva. Pero en sí, como diagnóstico de primera elección ante un infarto, pues no está recomendado. Las imágenes cardíacas por resonancia magnética, pues sobre todo se hacen contrastadas con gadolinio. Permiten detectar si hay lesiones o extensión del infarto. Por ejemplo, donde se ven las flechitas en la imagen, pues se ve que hay fibrosis. Y quiere decir que aquí que hay alteraciones, va a haber alteraciones en la motilidad, alteraciones en la función. Sobre todo cuando si el observador de la resonancia es bueno y experto, pues va a poder identificar datos de edema e inflamación que nos pueda hablar de un daño miocárdico agudo. Pero es un estudio muy costoso, entonces de momento pues se puede hacer posterior a la intervención coronaria percutánea o posterior a la resolución del infarto. Igual son imágenes de resonancias, donde se puede evidenciar en la imagen A, por ejemplo, edema, necrosis. La angiografía por una tomografía computarizada también permite, como es contrastada, pues permite ver si hay oclusión de las arterias coronarias. Por ejemplo, en la imagen A, pues podemos ver una arteria coronaria derecha normal, que permite que el paso por completo del medio de contraste. En la imagen C, podemos ver que es la arteria descendente anterior, pero que en algún punto se empieza a estrechar. Quiere decir que hay alguna obstrucción, y eso puede evidenciar que sea la causa del infarto. Igual como lo vemos en la imagen D, pues está estrechada la luz de la arteria descendente anterior izquierda. Pues la evaluación clínica, como vimos el día de ayer, se tiene que hacer una evaluación clínica de riesgo isquémico. Para esto se van a utilizar varias escalas, como es la escala de Grace, que comprende los parámetros que la podemos sacar en las calculadoras de MED. Y eso comprende estos parámetros. El punto aquí es que si nos da un Grace de por abajo de 108 puntos, pues es un riesgo bajo. La probabilidad de muerte es del 1%. Si nos da un Grace de 109 a 140 puntos, pues es un riesgo intermedio, con una probabilidad de muerte de 1 a 3%. Y un Grace por arriba de 140 es un Grace de riesgo alto. También tenemos que valorar el riesgo de TIMI score, que comprende estos parámetros.
ya de acuerdo a esos parámetros, cada parámetro se puntúa de 1 a 3 puntos. Si el índice de TIMI score nos da menos de 12.5, lo vamos a catalogar como un grupo de riesgo 1 o de bajo, riesgo bajo. Si nos da por arriba de 30 puntos, lo vamos a catalogar como un grupo 5 o de riesgo muy alto. O la clasificación de Kimball también nos permite determinar qué complicaciones puede presentar el paciente. Por ejemplo, un Kimball de clase 4, pues nos va a hablar de que el paciente se va a complicar con un choque, está complicado con un choque cardiogénico. El tratamiento inicial del paciente que llega pues con dolor anginoso, pues es tratar el dolor, la disnea y la ansiedad. El dolor se va a tratar, tanto la guía española de cardiología como la guía canadiense, mencionan que pues el dolor se tiene que tratar con opioides, sobre todo mencionan la morfina, el fentanil, pero pues en nuestro medio utilizamos la buprenorfina, que es lo que tenemos a la mano. Se tiene que oxigenar al paciente siempre y cuando la saturación esté por abajo del 90%. Pacientes que saturan por arriba del 90% no está indicado suministrarles oxígeno suplementario. Bueno, pero aquí lo más relevante de todo, pues es poder identificar a estos pacientes de manera oportuna y dentro del tiempo también necesario. Pues cuando llega un paciente con datos de dolor precordial, lo primero que tenemos que hacer es tomarle un electrocardiograma. Si a través del electrocardiograma hacemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST y en nuestro hospital hay intervención coronaria percutánea, pues tenemos que someterlo dentro de los primeros 90 minutos. Si no está disponible, pues tenemos que trasladarlo a otro centro donde sí lo haya. El tiempo ideal no debe pasar también de 90 minutos, es decir, una hora y media tenemos para poder hacer esto. Pero pues los mandamos a SIGLE y fácilmente pasan de 2 a 3 horas. Si por alguna razón el paciente no se puede trasladar o no es candidato a ICP, pues se tiene que optar por terapia fibrinolítica. También tenemos un margen de tiempo corto. Dentro del momento en que lo identificamos mínimo, no deben pasar máximo 30 minutos. Y aquí se hace esquemita igual. Los tiempos que tenemos para poder identificar a un paciente con infarto son breves y cortos y no podemos desaprovechar ningún segundo porque esto va a representar pérdida de la viabilidad miocárdica y pues pobre recuperación del paciente. Entonces, como ya vimos, dentro de las primeras 120 minutos, si tenemos la posibilidad de someterlo a ICP dentro de nuestro medio, pues lo hacemos. Si ya han pasado más de 120 minutos, podemos ofrecerle fibrinolisis. Y pues aquí menciona muy claramente que pues no tenemos que esperarnos que una vez que el paciente se traslada, por ejemplo, si no tenemos en nuestro medio la posibilidad de realizar el ICP y lo vamos a trasladar, pues no tienen que llegar directamente a urgencias y luego pasar a unidad de cuidados intensivos, no. Tienen que llegar directamente al laboratorio de hemodinamia, ¿no? Porque el tiempo es crucial en ellos. Y pues se recomienda sobre todo que los centros que se encargan de realizar este tipo de intervencionismo pues cuenten con capacidad 24/7. 24 horas, pues todo el año prácticamente. ¿Y por qué es importante actuar dentro de las primeras 2 horas? Como vemos en esta gráfica, el miocardio muerto acumulado a partir de las 2 horas se va incrementando y ya, por ejemplo, a partir de las 2 horas, el 50% del miocardio que ha muerto ya no se va a recuperar. Entonces, de nada va a servir actuar a las 5 o 6 horas porque ya el miocardio prácticamente va a estar muerto. Y pues lo que queremos es evitar que el miocardio muera y poder reperfundir esa arteria que está sufriendo. Y eso se va a ver porque, por ejemplo, dentro de los primeros 40 minutos que ha ocurrido la obstrucción de la arteria,
pues la disminución del ATP pues va a verse marcada. Entonces, pues al no haber oxigenación, al no haber flujo, pues el miocardio va a empezar a sufrir las consecuencias. ¿Qué estrategias de reperfusión se tienen que tener en cuenta? Se menciona que tiene, a partir de que el paciente presenta los primeros síntomas, es decir, desde casa, no deben haber transcurrido más de 12 horas para que reciba la atención y el tratamiento de reperfusión adecuado. Se menciona que la ICP primaria es más recomendable que la fibrinolisis, siempre y cuando se realice dentro de los tiempos recomendados. También se menciona que cuando ha transcurrido ya más de 3, 4, 5 horas de que se presentaron los síntomas o llegó el paciente con nosotros, mejor deberíamos optar por fibrinolisis, o en caso ya de que veamos que el infarto evoluciona, se puede optar por ICP, pero ya sistemáticamente. Entonces, vamos a ver, aquí son los tiempos que tenemos como para poder actuar. Tiempo máximo de que tenemos contacto con el paciente y tomamos el electro, 10 minutos. El máximo tiempo que se tiene que demorar entre diagnosticar el infarto, sospechar del infarto y realizar la ICP son 120 minutos. Y el tiempo máximo que se tiene que demorar en caso de que se cuente con ICP en el centro y se diagnostique el infarto son 60 minutos. Y cuando se va a trasladar, tienes nada más 90 minutos desde que se diagnostica y se inicia el procedimiento. Y en pacientes que no cumplan con los casos indicados para ICP, el tiempo máximo que tienes para actuar y ofrecerle la fibrinolisis son 10 minutos. No tienes como que tiempo para estar pensando si sí o no, tienes que actuar ya. Pues fue lo que vimos, también es lo que recomienda también la guía canadiense. A través del tiempo, pues, se ha tenido que ir evolucionando los métodos de la ICP que se han ofrecido. Inicialmente la ICP, pues, era solamente con stent metálicos, eran de acero inoxidable, posteriormente fueron con de platino, y actualmente, pues, ya hay stent con liberadores de fármacos. Los que actualmente conocemos y que están más vigentes son liberadores de sorolimus y de novolimus. Esto les permite que el estenos tenga menor riesgo de reestenosis, porque antes, como del 15 al 30% de los estén metálicos que se colocaban terminaban estenosándose. Y actualmente con los nuevos estén liberadores de fármacos, pues como son fármacos que inhiben la proliferación, pues ayudan a que no haya mayor riesgo de reestenosis. Dice que si se compara, por ejemplo, la angioplastia con balón con la colocación de stents metálicos, hay menor riesgo de reinfarto con la angioplastia de balón, pero sin embargo la revascularización no va a ocurrir de manera adecuada. Igual aquí también vemos en esta grafiquita, la de abajo, en la línea roja, pues vemos un paciente que, si actuamos, por ejemplo, dentro de las 2 horas que se menciona, si se reperfunde esa arteria dañada, pues la viabilidad del miocardio se va a poder recuperar. En cambio, si no actuamos dentro de las 2 horas y queremos actuar a las 6 horas, pues la viabilidad del miocardio ya va a estar perdida y no va a ser posible recuperarla. Entonces, como vemos, pues sí, lo que ahorita se recomienda es implantar los stent liberadores de fármacos en lugar de solamente stent metálicos. Y el acceso que más se recomienda, por el menor riesgo de complicaciones y la técnica más fácil, es el acceso radial. Y pues no se recomienda que anden aspirando trombos,
o que hagan la intervención coronaria, pero que no coloquen stents. Se tiene que considerar la cirugía de revascularización para pacientes que tengan grandes zonas de necrosis miocárdica. Más adelante vamos a ver en qué condiciones se tiene que realizar la cirugía de revascularización coronaria. Y pues aquí está igual las recomendaciones para realizar la intervención coronaria percutánea. Aquí vemos una angiografía en la que vemos, en las imágenes vemos estenosis de la arteria descendente anterior y estenosis de la arteria circunfleja izquierda. Entonces, pues una vez que hacen la angiografía se percatan de la arteria afectada y estenosada, y pues no solamente la libran, sino también que colocan un estén para no permitir que se vuelva a trombosar. Estas son algunas características que nos van a hablar de que el paciente tiene un alto riesgo de que se vuelva a trombosar. Por ejemplo, enfermedad multivaso, que sean varios los vasos afectados. Que se tenga que recurrir a implantar más de 3 stents porque también la afectación de trombótica de la arteria sea muy marcada. Que la anatomía de las arterias esté muy bifurcada o anormal. Bueno, la fibrinolisis, en cuanto a ella, tenemos que se recomienda como segunda opción cuando no es posible realizar una ICP. Los fármacos que se recomiendan pues son fármacos inhibidores de la fibrina como tenecteplasa, alteplasa o reteplasa. Cuando son pacientes adultos mayores de 75. Quería aclarar algo. En varios artículos se ha evidenciado que la ICP no está contraindicada con la edad, que independientemente si tenga 70, 80 años, la intervención coronaria se tiene que ofrecer. Lo que sí se ha visto como factores a considerar para ofrecerle a un adulto mayor intervención coronaria percutánea es, por ejemplo, un paciente de 80 años de edad, que tenga cáncer, que tenga enfermedad renal crónica con terapia de sustitución renal, que tenga fragilidad o que tenga dependencia severa tanto para las actividades básicas como instrumentadas de la vida diaria. Entonces, las guías y artículos pues sí dicen que se tendría que considerar ofrecerle la ICP, pero si es un paciente funcional, sin patologías de base como cáncer o enfermedad, sí se debe ofrecer la ICP y se ha visto que tiene beneficios claros y demostrados. Entonces, pues no, por la edad no es un criterio para denegar la ICP. Bueno, y siguiendo con la fibrinolisis, pues tenemos que, si son adultos mayores de 75 años de edad, la tenecteplasa se tiene que aplicar la dosis a la mitad de la que se aplicaría a un adulto joven. Ahorita vamos a ver las dosis que se van a dar también de ASA y de antiagregantes plaquetarios. Entonces tenemos que la fibrinolisis va a estar recomendada dentro de las primeras 12 horas que se presentaron los síntomas, cuando no se pudo realizar la fibrinolisis de manera oportuna, la ICP de manera oportuna. Y pues aquí tenemos las dosis. Si vamos a aplicar, por ejemplo, alteplasa, tiene que ser un bol IV de 15 miligramos, y después se va a aplicar 0.5 miligramos por kilo de peso durante 60 minutos, hasta completar 35 miligramos. Posteriormente van a ser 0.75 miligramos en 30 minutos hasta llegar a los 50. Entonces, el tiempo total para administrar son 90 minutos. Tenemos la tenecteplasa, que va a ser bol IV único, dependiendo del peso del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 70 kilogramos, le vamos a dar 35 miligramos de tenecteplasa, que equivale a 7.000 unidades IV.
tenemos que darle al mismo tiempo dosis de antiagregante plaquetarios. La dosis de ASA primero va a ser una dosis de carga de 600 miligramos. Y ya posteriormente de 600, bueno, en general menciona de 600, en otras partes menciona de 150 a 300. Y ya posteriormente se va a dar una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos al día. Luego el clopidogrel se va a dar dosis de carga de 300 miligramos. Y ya posteriormente de mantenimiento, 75 miligramos día. Pero si el paciente es un mayor por 45 años de edad, la dosis de carga va a ser de 75 miligramos, sobre todo por el alto riesgo de sangrado que pueden tener estos pacientes. Se tiene que dar también este anticoagulante combinado, enoxaparina o bien heparinas no fraccionadas. Si se va a dar enoxaparina, pues primero tiene que, sobre todo tenemos que ver la edad. Si tiene 75 años o si es mayor de 75 años de edad. Si es menor de 75 años de edad, pues va a ser un bolo IV de 30 miligramos seguido, de 15 minutos más tarde de 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo, hasta que se realice el procedimiento de revascularización o bien se dé al paciente. El máximo de tiempo que se tiene que administrar la enoxaparina es pues por una semana. Los pacientes que son mayores de 75 años de edad, no se tiene que administrar el bolo IV de enoxaparina. Se tiene que empezar ya con dosis de 0.75 miligramos por kilogramo de peso. O sea, el máximo de enoxaparina que se va a administrar en adultos mayores de 75 años de edad son de 75 miligramos en las primeras dosis. También tenemos que esto va a aplicar igual si el paciente tiene una tasa de filtrado de hemoglobina por abajo de 30 mililitros minuto. Y ya, pues si lo que decidimos, si por causas de fuerza mayor, como en estos momentos que no siempre tenemos enoxaparina y recurrimos a la heparina no fraccionada, pues van a ser bolos intravenosos de 60 unidades por kilogramo de peso. El máximo que se va a administrar van a ser 4.000 unidades del bolo. Y luego la infusión va a ser de 12 unidades por kilogramo de peso con un máximo de 1.000 unidades por hora dentro de las primeras 24 o 48 horas de que se establece el diagnóstico. Y pues aquí se nos menciona el objetivo del TTPA de 50 a 70 segundos. O 1.5 veces a 2 el valor de referencia. ¿En qué condiciones no vamos a ofrecer el tratamiento fibrinolítico? Absolutas. Cuando el paciente tenga evidencia de una hemorragia intracraneal. Por ejemplo, aquel paciente que llega con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pero que también presentó una crisis hipertensiva con daño órgano blanco tipo hemorragia, entonces pues no le vamos a ofrecer la fibrinolisis. O cuando el paciente haya tenido un evento cerebrovascular y desconozcamos la etiología. Cuando tenga antecedente de algún evento vascular isquémico en los 6 meses previos a esta hospitalización. Cuando se sospeche de que el paciente tenga alguna neoplasia o alguna malformación arteriovenosa porque tenemos riesgo de causar hemorragia intracraneal. Cuando sospechemos que el paciente o en el último mes haya tenido un traumatismo, una cirugía, una lesión craneal importante. Cuando el paciente haya estado hospitalizado en el último mes por un sangrado de tubo digestivo. Cuando el paciente tenga antecedente de disección aórtica. O cuando el paciente en las últimas 24 horas se le haya hecho una punción lumbar o una biopsia hepática. Esas son contraindicaciones absolutas para ofrecer el tratamiento fibrinolítico. Las relativas, pues en aquellos pacientes que usan tratamiento anticoagulante oral por otras patologías de base, pacientes que estén posparto o de embarazo, con crisis hipertensiva, con una enfermedad hepática muy avanzada, con endocarditis, con úlcera péptica activa, son contraindicaciones relativas, se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Los predictores importantes de hemorragia intracraneal o otras causas de hemorragia van a ser la edad avanzada, un bajo peso corporal, el sexo femenino, un antecedente de EBC previo y un descontrol entre la hipertensión. Y pues si vemos todo esto, pues sí son características que vamos a encontrar en nuestros adultos mayores. Es por eso que muchas veces se la piensan a la hora de ofrecerle un tratamiento porque tienen miedo de lo que va a pasar.
Y pues aquí están igual las recomendaciones que se ofrecen en la guía española con la guía canadiense. La guía española es del 2017 y la guía canadiense del 2019. Y pues aquí viene igual los tratamientos que se usan para la fibrinolisis y el mecanismo de acción que tienen. Más o menos venía como el precio que tienen en Estados Unidos, $150 la reteplasa, la alteplasa, $40, la tenecteplasa, $70, y ya pues la vida media. Igual también cómo se aplican, que fue lo que mencionó ahorita. ¿Se debe o no ofrecer coronografía o intervencionismo coronario percutáneo después de que se realizó la fibrinolisis? Pues sí. Dice que después de que a un paciente se le ha dado tratamiento con fibrinolisis, se tiene que trasladar al paciente a una unidad que esté capacitada para intervencionismo coronario percutáneo. Dice que en caso de que la fibrinolisis fracasara, esto se va a ver sobre todo cuando hay evidencia de reinfarto, es decir, que se ve otra vez, que se vean elevación del segmento CT, que los marcadores miocárdicos pues, permanezcan elevados, que el paciente continúe con dolor precordial. Aquí sí está indicado también angiografía urgente y la ICP de rescate. Ya no se recomienda, una vez que se llevó a cabo un tratamiento fibrinolítico y fracasó, no se recomienda volver a dar fibrinolisis, porque los riesgos son mayores que el beneficio que le vas a ofrecer al paciente. Dice que después de una fibrinolisis con éxito, lo que está recomendado es la angiografía precoz y la realización de ICP. El tiempo máximo que le vas a dar a un paciente después de que realizaste la fibrinolisis para realizarle una ICP son 24 horas. Pero pues muchas veces vemos que en nuestro medio pues no pasa. Si bien les va, les hacen fibrinolisis y si no tiene complicaciones, qué bueno, pero pues ya no lo someten a ICP. Igual son las recomendaciones que vienen en la otra guía. Los tratamientos que se tienen que dar en pacientes con infarto agudo de miocardio, en la fase aguda, pues como ya vimos, se recomienda un tratamiento antiagregante plaquetario, que aquí lo que más se recomienda es el prasugrel o el ticagrelol, pero pues como no los tenemos dentro de nuestro medio, pues optamos por la tercera opción, que es el clopidogrel. También se recomienda el ácido salicílico y pues los medicamentos como los anti-GP2B3A, pues no se recomiendan como de primera opción. El tratamiento anticoagulante, pues sí se recomienda, aparte del tratamiento antiagregante plaquetario, añadir anticoagulantes. Sobre todo se recomienda heparinas no fraccionadas. Y en caso de que el paciente tenga trombocitopenia inducida o se conozca con trombocitopenia inducida por heparina, se recomienda administrar bivalirudina como anticoagulante después de la ICP o durante la ICP. Y pues aquí están las dosis que ya más o menos las habíamos visto, que se recomiendan. El clopidogrel, pues si la dosis de carga es 600 miligramos. Estos medicamentos se pueden dar antes de realizar la ICP, en el momento de la ICP o inmediatamente posterior a la ICP. Pero no debemos demorar la administración de estos medicamentos a posterior de que se realizó la ICP. Y pues sí, aquí igual están también de la guía, también de la AHA, los medicamentos que están, más o menos coinciden todos, la AHA, la canadiense y la española, en cuanto a las dosis y las indicaciones de estos. Nada más que sí también mencionan que hay que tener precauciones con los adultos mayores de 75 años de edad y que tengan la tasa de filtrado glomerular por abajo de 29 mililitros sobre minuto. Y pues los factores que se han visto pues como asociados con riesgo de sangrado,
a cualquier nivel, pues son nuestros adultos mayores, que ya muchos de ellos utilizan anticoagulantes orales antes de esta intervención, que tienen edad avanzada, que son pacientes frágiles, que son pacientes que tienen anemia por enfermedad crónica, pacientes con tasa de filtrado glomerular baja, pacientes con bajo peso, pacientes que tienen antecedentes de hospitalizaciones por sangrados previos, y pacientes que usan, como tienen dolores crónicos, pues usan AINES o corticoides. Entonces, pues, todos estos criterios están englobados en nuestros pacientitos. Pero tenemos que tener mucha precaución. Cuando se realiza la intervención coronaria percutánea, también de manera electiva, la guía canadiense de anticoagulación menciona que, por ejemplo, si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, se tiene que dar terapia dual por 6 meses. Es decir, hace mesclopidogrel durante 6 meses. Si el paciente se ha visto, tanto clínicamente como por características angiográficas, que tiene un alto riesgo de trombosis, esa terapia, aparte de los 6 meses que se debe, se tiene que continuar por otros 3 meses y ya posteriormente se va a poder dejar nada más con un solo medicamento. Las dosis que se recomiendan es ASA 80 miligramos y clopidogrel 75. Pero en nuestro medio pues podemos usar la aspirina Protect de 100 miligramos y el clopidogrel. Si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, pues igual 6 meses con una terapia dual. Y por características angiográficas y clínicas no tiene alto riesgo de eventos trombóticos, pues se puede ya dejar la terapia sola, o bien damos ASA o damos clopidogrel. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, pues de todas maneras tenemos que dar la terapia dual por meses más fármacos inhibidores de la bomba de protones. O bien le podemos dar por 3 meses si se colocó un estén liberador de fármacos. Y ya después de eso, pues tenemos que dar solamente terapia pues individual, sea bien dar ASA o clopidogrel. La cirugía de revascularización coronaria, pues está indicada de manera urgente para pacientes en los que no se pudo, o por la anatomía que tiene el vaso coronario afectado, no fue apta para realizar ICP. O pacientes que tienen una importante área cardíaca afectada y que tienen riesgo de compromiso completo del miocardio o choque cardiogénico. Esto no se tiene que realizar de manera urgente. Y sobre todo no porque falló la ICP, someterlo rápidamente a revascularización coronaria. Se tiene que preparar al paciente para someterlo. Dice que como esos pacientes van a estar recibiendo terapia con antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, pues tenemos que suspender, por ejemplo, si les estamos dando clopidogrel, 5 días antes de la revascularización tenemos que suspenderlo. Si le estamos dando prasugrel, 7 días antes de la revascularización. Lo que sí tenemos que continuar con el ASA. Continuamos el ASA un día previo al procedimiento y lo reanudamos a las 6 a 24 horas posterior al procedimiento. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos pacientes que por alguna razón no se pudo reperfundir en las primeras 12 horas? Pues se tiene que volver a evaluar clínicamente al paciente para descartar que no hay inestabilidad clínica o hemodinámica o un alto riesgo de arritmias. Si en el medio hay, si el paciente tiene datos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica, pues tenemos que ofrecerle la ICP independientemente de que hayan pasado las horas, porque es lo único que puede salvarle en ese momento pues la vida. Y también se tiene que indicar, en esos casos sí es necesario indicar la ecocardiografía para determinar la FEVI del paciente. Y pues este es otro algoritmo que es igual, es el resumen de todo lo que vimos. En los pacientitos adultos mayores, pues fue lo que vimos. Tener muy en cuenta que la presentación de un dolor precordial va a ser atípico, por eso muchas veces se demoran en el tratamiento.
La mayoría de veces el paciente puede cursar con dolor precordial y lo confunden con, son pacientes que como ya padecen úlceras gástricas, pues lo confunden con úlcera. Entonces, pues no acuden a atención, le siguen dando inhibidores de bomba de protones y pues el paciente demora el tiempo en su atención. También recordar que son pacientes con múltiples comorbilidades que los hacen más vulnerables y frágiles. Tienen un riesgo más alto pues de hemorragia porque ya pueden recibir tratamientos como corticoides, AINES o anticoagulantes, pues tienen la función renal disminuida. Y pues sí, recordar bien lo que les mencioné hace rato, que no existe una edad máxima para el tratamiento de reperfusión, sobre todo en lo que respecta a la ICP primaria. Entonces solamente tomar en cuenta los criterios de fragilidad, los criterios de la valoración geriátrica, si tienen comorbilidades como cáncer, enfermedad renal crónica, o pacientes con demencia, o pacientes que tienen con secuelas de EBC ranking 5, pues en ellos ya no sería, sería ponerlo a consideración y casi, casi todas las evidencias van a que no se debería someter a ICP, pero la edad no es un criterio. Y pues aquí también mencionan que los pacientes que se someten, adultos mayores que se someten a ICP, se recomienda pues los estén liberadores de fármacos. Y pues también se recomienda el acceso radial porque tiene menor riesgo de sangrado. Y pues el hecho de haber realizado una ICP y se diagnosticó que tiene un alto grado de afectación, pues el someterlo a una cirugía de revascularización va a ser decisión del médico que está a cargo, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, la extensión de la isquemia, el grado de fragilidad de nuestro paciente, la esperanza de vida que tiene el paciente y las comorbilidades que presenta. Y aquí son los fármacos que vimos, pero ahora de acuerdo si el paciente tiene afectación de la función renal. Nada más para que luego lo revisen. Y pues bueno, otro punto importante es que muchas veces los pacientes que son diagnosticados con infarto pues llegan en parada cardíaca, ya que hacen fibrilación ventricular. Si recuerdan, algunos pacientes, ese es el infarto agudo miocardio tipo 3. En estos pacientes, pues lo primero es sacarlos de la parada cardíaca, cardiovertirlos si no responden, y luego la estrategia de elección que se tiene que dar, la ICP primaria, y se tiene que hacer pues una angiografía en menos de 2 horas. En estos pacientes sí se maneja que la hipotermia les puede beneficiar, después de que respondieron a la parada cardíaca, se recomienda temperaturas de 32 a 34 grados aproximadamente mantenerlos. Y pues sí, todas las vitales tienen que estar con el equipo necesario para reanimar una parada cardíaca y poder trasladar al paciente al centro de atención oportuna en un tiempo menor de 2 horas. Bueno, algo también importante que no debemos de olvidar después de que diagnosticamos a nuestro paciente con infarto, lo tratamos, si lo reperfundimos o no, es el tratamiento que se tiene que dar durante la hospitalización y posterior al alta. Entonces, se recomienda que los pacientes se tienen que monitorizar de manera prolongada una vez que están hospitalizados, sobre todo en las primeras 48 horas. Se tiene que valorar el riesgo de inestabilidad hemodinámica, se tiene riesgo de arritmias con electrocardiogramas de control por lo menos cada 12 horas, se tiene que valorar la función cardiovascular, la FEVI, si la reperfusión fue buena o no, si tiene riesgo de estenosis de acuerdo a la ICP. Se tiene que someter al paciente a rehabilitación cardíaca. Se menciona que dependiendo del tipo de paciente, claro, en algunas guías mencionan que se tiene que dar la deambulación precoz, sobre todo a partir del primer día. Esto en la mayoría de pacientes, pero por ejemplo, si se sometió a ICP, pues por lo menos las primeras 6 horas sí se recomienda que esté en reposo. De 6 a 12 horas se indica que el paciente se siente en la cama por otras 6 horas. A partir de las 24 horas se recomienda que el paciente se siente un ratito en la cama y se pase al sillón. Y de 24 a 48 horas se recomienda que el paciente esté en la cama, el sillón y vaya al baño. Después de las 48 horas,
ya está indicado que el paciente deambule alrededor de su cama, por lo menos de su cuarto, de unas 3 vueltas. Y pues en ocasiones tenemos pacientes que tienen 4 o 5 días infartados y los tenemos todo el tiempo acostados. Intervenciones en el estilo de vida, pues controlan los factores de riesgo. Tienen que dejar de fumar, tienen que perder peso, tienen que limitar el consumo de alcohol a 100 gramos por semana o 15 gramos día. Es decir, los hombres pueden consumir 2 copas de alcohol al día, las mujeres 1 copa. La actividad física se recomienda de actividad moderada, caminata o un trote suavecito, por lo menos de media a 1 hora por 5 días a la semana. Se recomienda pues mantener un índice de masa corporal por abajo de 25, también dependiendo de la actividad física que tenga el paciente. Menciona, porque es un punto también importante que muchas veces dejamos de lado, la actividad sexual. Pues no se recomienda que se prescriban medicamentos para mejorar la función sexual. En este caso, y no está contraindicado que tenga una actividad sexual de bajo riesgo. Y pues ya lo que ya le mencioné, la rehabilitación cardíaca. Y aquí están, pues, por si quieren ver luego las características que debe contener la dieta, de cuántos gramos de fruta, cuántos de verdura, qué tipos de granos se deben consumir, cuántas veces por semana se tiene que consumir carne de pescado. Esto viene en la guía canadiense. El tratamiento antitrombótico de mantenimiento después de un infarto, pues bueno, se recomienda el ASA de 100 miligramos, terapia dual de ASA más clopidogrel, en este caso que es lo que tenemos, pero la idea sería ticagrelol o prasugrel. Igual también, por 1 año, pero ya de acuerdo a lo que ya vimos, si el riesgo hemorrágico es alto o bajo, si es alto, pues solamente se da por 1 mes y ya posteriormente se continúa por dosis, pues solamente un fármaco. Igual fue lo que les, eso fue lo que ya también se los mencioné, entonces nada más para que lo revisen. Y pues viene el tratamiento sistémico. En todos los pacientes que presentaron un infarto, está indicado los betabloqueadores, siempre y cuando pues no tengan contraindicación, pacientes que tengan riesgo de bradicardias. También se considera que el momento para administrar el betabloqueador puede ser al momento de someterse a la ICP o posterior a la ICP. En ese momento no tiene que haber datos de falla cardíaca en agudo, ni tampoco datos de hipotensión. Otra de las recomendaciones que sí se tienen en cuenta, las estatinas se tienen que dar como mantenimiento a largo plazo por lo menos 1 año y mantener el objetivo de colesterol de baja densidad de 70 miligramos o reducirlo por lo menos al 50% del valor que ya tenía basal el paciente. Entonces, se tiene que tomar un perfil lipídico. También se recomienda administrar IECAs. Los fármacos mineralocorticoides están recomendados cuando la FEV se ha mandado al 40%, hay insuficiencia cardíaca o diabetes. Y pues igual aquí están en la, esta es la guía más reciente de síndromes coronarios crónicos del 2020, en la que igual están las estatinas que sí están recomendadas, que sí están recomendados los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina como clase 1, y los betabloqueadores también, en pacientes que tengan disfunción del ventrículo izquierdo. Y pues aquí te maneja las cifras que tienes que mantener de TEA, sistólica de 120 a 130, eso es en pacientes menores de 60 años, y en adultos mayores, pues podemos tener un margen más permitido de 130 a 140.
Y pues aquí está el manejo de pacientes que son diabéticos y también tienen síndromes coronarios agudos. ¿Qué se recomienda con ellos? El control de el perfil lipídico, el control de la hemoglobina glicosilada, el manejo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se recomienda, si vas a usar un tratamiento hipoglucemiante oral, pues los transportadores de sodio glucosa, la canaglifosina, la empaglifosina, o la liraglutide o semaglutide son lo que se recomienda. No está recomendado como está la metformina o la glimepirida. Y pues bueno, estas son las qué estudios de imagen se recomiendan posterior al infarto, ya como seguimiento. Pues se recomienda realizar un ecocardiograma en reposo, sobre todo 1 a 3 meses posterior a que ocurrió el infarto. Lo ideal sería realizarlo a las 6 o a 12 semanas. Pero si el paciente fue un paciente que se comportó de manera adecuada, recibió tratamiento oportuno y no tuvo complicaciones, pues se puede realizar al mes o a los 3 meses. Posterior a que se haya realizado la ICP o la revascularización. Si se encuentra, por ejemplo, una depresión del segmento CT mayor de 1 milímetro horizontal o descendente. Lolita. Mándeme. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Y las complicaciones, pero nada más puse como 5, 6. No lo hice específico de cada complicación, porque sí sabía que me iba a llevar 2 horas. No, bueno, pues ya vamos a terminarla hasta aquí. Igual mañana unos 10 minutitos máximo para que ya termines. Está muy bien, está muy completa, pero sí está muy extensa la presentación. ¿Vale? Y yo creo que de los detalles, solamente que pudieras hacer algún énfasis en lo que son las manifestaciones atípicas en el adulto mayor, que son los equivalentes de angina, para que nos quede claro qué es lo que pasa con ellos, por qué lo del retraso para solicitar la atención. Y muchas veces lo que le llamamos la asignación errónea, ¿no?, de parte de los médicos. Y yo creo que es parte de lo importante que deberíamos de tomar en cuenta para el adulto mayor. Lo demás está todo bien. ¿Sale? Ok, gracias. Órale, nos vemos mañana. Bye, gracias.